Comenzando el día bien, cuando se quiere se busca la forma, cuando no se busca una excusa. Yo creo que nosotros antes de entrenar el cuerpo debemos de aprender a entrenar la mente. Físicamente vamos a llegar hasta donde la mente nos pueda llevar. Cuando uno está haciendo ejercicio, típicamente uno comienza a sentirse cansado y es la mente la que dice para, para, para. Y no necesariamente el cuerpo está cansado, a veces uno puede seguir, a veces físicamente uno tiene la habilidad de seguir, pero la mente comienza a decirte no. Yo te reto a que la próxima vez que estés haciendo ejercicio, cuando te sientas cansado, cuando creas que no puedes más, 2 repeticiones más, 2 más. Acuérdate de este video, acuérdate del momento en el que Félix te dijo 2 más. Tu mente te va a decir estoy cansado, no puedo más, pero tú te vas a acordar de este video y por mí vas a hacer 2 repeticiones más. Te prometo que van a ser las mejores 2 repeticiones de tu vida. Al llegar aquí, sí, el sistema me venció. Hacia acá solo sale un bus privado desde La Habana una sola vez al día y cuesta 25 CUC, son $25. Y la otra forma en la que se puede llegar, que fue la que yo utilicé, es un taxi colectivo que cuesta 30 CUC, $30. Trinidad es una pequeña ciudad colonial que está unas 4 o 5 horas conduciendo desde La Habana. Fue una de las primeras colonizadas por los españoles hace más ya de 500 años. 1514, si no me equivoco. Vamos a aprovechar este gentío que hay atrás de mí para hacerle un cuentico rápido. El compadre que le dice a otro, compadre, usted no sabe que esta mañana la mujer mía me dio la pastilla de ella de los nervios en vez de darme la mía de la diarrea. Coño, compadre, ¿y qué pasó? No, pasé la mañana entera bañado en mierda, pero con una tranquilidad inmensa. Me dicen que esta fue una de las primeras vías de trenes en toda Latinoamérica y conduce hasta el Valle de los Ingenios, que son los campos de caña, aquí cerca de Trinidad. Esta fue una de las fuentes más ricas de ingresos para los españoles cuando era una colonia española y se convirtió luego en una de las fuentes más ricas de ingresos para los cubanos cuando lograron su independencia después de la Guerra Española. Yo quiero darles 5 tips por si a ustedes les interesa alguna vez en su vida visitar a Cuba. Número 1. Cuando lleguen al aeropuerto de La Habana, el aeropuerto José Martí, ellos dicen que la única forma de llegar al centro es tomando taxis. El costo del taxi en la actualidad, febrero 2017, son 25 CUC, equivalente a $25. La verdad es que podemos llegar en guaguas o buses. Justamente afuera de la terminal hay una guagua que se para, hay un bus que se detiene para llevarte hasta la avenida principal, que está afuera del aeropuerto. En esa avenida, cuando ese bus no deja, al cruzar de la calle, pasa el bus 12 y el 16, que van directamente al Parque Central de La Habana. Recuerden, bus 12 y 16 van desde la avenida de afuera del aeropuerto directamente hacia el Parque Central de La Habana. Y el costo de este bus es 1 peso nacional cubano. Estamos hablando de menos de 10 centavos de dólar. O sea que podemos ir de $25 a 10 centavos de dólar. Número 2. Cuando vayan a cambiar dinero en el aeropuerto, recuerden siempre que el dólar lleva una penalidad o un impuesto de 10%. Yo recomiendo que, si es posible,
si estamos volando desde otros aeropuertos fuera de Estados Unidos, por ejemplo México, República Dominicana, cualquier otro país, que tratemos de cambiar los dólares a pesos mexicanos, por ejemplo, o dólares canadienses, para que esa penalidad no se nos aplique a la hora de cambiar el dinero. Número 3, el costo de los buses locales que corren en la ciudad. Y preguntando, podemos llegar desde cualquier punto de La Habana Vieja, Centro Habana, Miramar, El Vedado, cualquiera de las vecindades en La Habana, podemos tomar el bus. Y el costo es un peso cubano. Así que les recomiendo que siempre, siempre tengan monedas nacionales. Hay monedas de 1, hay monedas de 3. Número 4. Aquí en Cuba todavía no están al día con lo que son los hostales y acomodaciones que son compartidas. Entonces lo que se utiliza para una opción económica son las casas particulares. Estas casas pueden costar desde $5 hasta $25. Y como su nombre lo dice, son casas donde viven familias cubanas que comparten habitaciones extras que tienen. Así que es muy recomendable quedarse en las casas. Son personas que siempre están dispuestas a ayudar, que recomiendan lugares, que siempre tienen consejos en cuanto a moverse en la ciudad, dónde comer, etc. Y mi recomendación para La Habana, si están en La Habana, es quedarse en Casa de Rosa, en Centro Habana. Recuerden, Casa de Rosa. Pueden buscar la información en el internet. Número 5, quizás lo que es más importante para todo el que está viajando. El Wi-Fi. El Wi-Fi aquí en Cuba es un poco difícil. Solo está disponible en lugares públicos como parques, hoteles y zonas que son de acceso público. Y de la forma que trabaja es que las oficinas de telecomunicaciones nacionales venden tarjetas recargables que van desde 2.50 CUC hasta los 5 o 10 CUC. 2.50, 5 y 10 dólares estamos hablando. Y usualmente se utiliza en intervalos de media hora, una hora, dos horas. El costo de una hora para los extranjeros creo que es de 1.75 CUC. Como en todos los lugares, vamos a observar el comportamiento de los locales, dónde comen, qué hacen, cómo lo hacen, porque así uno va aprendiendo y esa es la vía en la que muchas veces nosotros llegamos al ahorro. Si es lo que queremos ahorrar dinero, porque también Cuba se puede hacer con mucho lujo. También podemos quedarnos en hoteles grandes pagando sumas exorbitantes de dinero. Podemos comer en los lugares turísticos donde es mucho más fácil pagar en divisa, pagar en CUC y pues fácil. Pero si lo que queremos es economizar y tener una experiencia un poquito más local, un poquito más auténtica cubana, pues nos vamos a quedar en casas particulares comiendo donde comen los locales y así por el estilo. Así que ya saben, les recomiendo que visiten. Es un reto andar, conocer y explorar, pero vale la pena. Bueno, para allá que vamos ahora. ¡Pase! No, pero tienes que decirme qué es lo que tú quieres que te mande. Yo lo que quiero es un viejo. Un viejo gringo. Con dinero. Ay, yo no puedo creer que ahora dejar eso poder para allá. Este tiene que ser el punto más alto de la ciudad de Trinidad. Esos son los efectos del Wi-Fi aquí en Cuba. Cada vez que ustedes ven ese gentío así, en algún parque o en alguna zona, en cualquier lugar de Cuba, es que hay Wi-Fi. Commissioner.